El Día Mundial del Medio Ambiente 2020 tiene especial importancia por lo que hemos aprendido de COVID-19. En primer lugar, nuestra vulnerabilidad, pero también que un planeta equilibrado es importante para todos los aspectos de la vida, empezando por la salud. También hemos aprendido que la conectividad no solo es esencial, sino verdaderamente crítica para poder avanzar. Pensando en el día después, tenemos la oportunidad de construir un nuevo presente y un futuro mejor, más sostenible. Telefónica quiere apoyar la campaña Race to Zero para acelerar la oportunidad de conseguir una emisión neta de gases efecto invernadero cero lo antes posible. Hoy me complace anunciar que desde Telefónica vamos a adelantar nuestro compromiso de cero emisiones de 2050 a 2030 a más tardar en nuestros principales negocios. En 2019 prácticamente logramos una reducción del 50%. Queremos ser más relevantes en este futuro verde. Utilizando nuestros servicios digitales, nuestros clientes podrán ayudar a evitar 10 toneladas de CO2 por cada una emitida por Telefónica en 2025. La digitalización es esencial para descarbonizar la economía y es parte de la solución. Hoy, más que nunca, debemos actuar con compromiso y determinación para recuperarnos mejor.